Hola amigos, seguimos con Hollywood Café y estamos en una entrevista exclusiva con la bella Susy Castillo. Susy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Ay, de nada. Pero estoy acompañado por una mujer muy bella también. Muchísimas gracias. Susy, gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero hablar un poco, ¿cómo tú empezaste en esta industria? Porque es interesante, yo creo que a la gente le gusta saber, sí. Una niñita, ¿tú sabes? Yeah, fue una, yo creo que es una historia muy única, ¿no? Sí. Cuando desde los 8 o 9 años yo siempre he querido trabajar en el mundo de siempre, entretenimiento. ¿Verdad? Porque yo también. Yo me recuerdo, no sé si tú lo hacías igual. Sí. Me recuerdo, yo imitaba a los cantantes súper famosos que yo veía por MTV, por la televisión. Y bueno, y desde pequeña sabía que ese sueño que yo tenía estaba muy lejos de mí, ¿no? Porque Hollywood... ¿Lo sentías lejos? Lo sentí lejos, sí, porque no había en la comunidad... Yo fui criada muy pobre en una comunidad donde habían drogas y gangas y mucho teen pregnancy también. Sí, claro. Y bueno, que hasta mi amiga favorita, mi best friend de cuando yo era de kindergarten. Cuando tuvimos como 15 años... Tuve un bebé, a los 15 años. Sí, eso es la situación que estamos muchos latinos. Ay, no, y tenemos que, para mí, aunque yo sabía que eso, mi sueño de trabajar en Hollywood era tan... It was far away, ¿no? Yeah. Pero yo dije, tengo que tratar y tengo que hacer las cosas mejor para mí, para mi vida. ¿Y tus padres te dieron esa fuerza? Mi mamá me crió a mí y a mis dos hermanas solitas. Okay. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Eso fue y mi mamá fue una madre soltera y trabajó muy, muy fuerte, que eso también me inspiró a mí trabajar fuerte en mi vida para realizar mis sueños, porque yo pensaba, wow, mami vino a este país para darnos a nosotros una vida que ella no tuvo y sacrificó tanto. Sí, sí. Mi mamá trabajó dos, algunas veces tres trabajos, me Increíble. Recuerdo. Y, ¿sabes? Y ella nos la ayudó. La suerte que tenemos de estar trabajando y teniendo con la economía como estás, vamos a decir que tenemos suerte y la gente trabaja tan duro. Entonces ella te dio la fuerza, dijo, si tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer. Sí, y me recuerdo la historia también, hablo de esa historia en mi primer libro, Confidence is Queen. Vamos a hablar del libro rápido porque tenemos que hablar del libro. Seguro, sí, vamos a hablar del libro. Queen. Pero en el libro, para darte una historia bien rapidito de lo tan buena madre que yo tengo y que nos apoyó siempre, me recuerdo a los 7 años, yo le dije a mi mamá, yo estaba fascinada con el trozo de la basura, que recogía la basura. Y yo le dije a mi mamá, yo mami, cuando yo esté grande, yo le dije, when I grow up, I want to be a garbage truck driver. Yo quiero manejar el trozo del... Y ella, me imagino, imagínate como más, si trabajé tan madre, duro para eso. Si tu hija te dice, I want to be a garbage truck driver. Pero ella, muy, muy simplemente me dijo, Susy, cuando tú seas grande, tú puedes hacer lo que tú quieras. Todo lo que tu corazón quiera hacer, tú lo puedes lograr hacer. Pero hazlo con pasión. Yes. Yeah. Y bueno, yo siempre me crié así, en la que las palabras I can't nunca fueron parte de mi vocabulario. Entonces, ¿por qué quisiste escribir este libro? ¿Por qué fue importante para ti escribir este libro? Bueno, el libro Confidence is Queen, The Four Keys to Ultimate Beauty Through Positive Thinking. Y aunque está la palabra beauty, ultimate beauty, para mí ultimate beauty no es beauty de afuera, sino en tu corazón. Sí. What's in your heart, you know? ¿Cómo tú piensas? ¿Tú ayudas a tu comunidad? Si haces esas cosas, porque para mí, tú puedes mirar a alguien que es bello y tal vez otra persona no tiene nada por adentro. Y las cuatro llaves, la primera hablo de la espiritualidad y que se trata más, no tanto de religión, pero cómo tú crees, si tú crees en ti misma y si tú crees que tú puedes en realidad llegar a hacer lo que tú quieres hacer. Y hablo, si no tienes ese confidence, yo hablo cómo puedes buscarlo. Entonces, ¿el segundo punto? Bueno, la segunda llave, the second key, se trata de relaciones, relationships, y cómo quedarte con esa gente en tu vida que te apoyan, que te quieren, que te van a ayudar a echar para adelante. Y, people that are truly happy for you. Porque y positiva, pero también tú tienes que ser positiva, pero estar con gente positiva. Porque yo tengo muchas amigas que son tan negativas y entonces a veces como que todo te pasa a ti también. Sí. Yo me di cuenta recientemente que tuve dos amistades, que cuando, si ellas me decían, yo hice esto, yo siempre, I was very proud of them, de algo que ellos llegaron a hacer y es un sueño que se realizó. Y me di cuenta que cuando estrené mi libro,
yo no creo que ellos la han leído, mi libro, ni tan siquiera. Y creo que... Un poco de celo, hay mucho celo. No sé si son celos o tal vez, pero para mí yo pienso que uno debe de trabajar muy fuerte para realizarte tus sueños. Y si no los realizas, tal vez no trabajaste. Maybe you gave up. Maybe right. You didn't work as hard as you think you did. You know right. What I mean? Y I don't know, uno no debe tener celos de los otros. Concentrarte, te debes de concentrar en tu propia vida y echar para adelante. Porque yeah. nadie te va a ayudar más que tú misma, ¿no? True. So, ese hablo en la segunda llave, hablo de las relaciones positivas que tú puedes tener con tus padres, con tus amistades, sino y cómo cortar esas gentes que no son positivas en tu vida. Sí. Cómo dejarlos. Y son cuatro llaves. Son cuatro llaves. ¿La tercera? Sí. La tercera se trata de health and beauty. Y ahí hablo de lo de afuera más. Sí, it's more fun, it's a fun yeah. chapter porque habló de los secretos que yo aprendí en MTV cuando competí en Miss USA y Miss Universo. Eso, para eso también lo tienes que comprar, porque a mí me encantan los secretos. Porque la gente... Los secretitos, ¿no? ¿De verdad? Yes. Tenemos que ayudar a las mujeres. Of course. Y máscaras y cosas que tú puedes hacer para relajarte. Porque creo que si uno está relajado, eso también te ayuda sí. a ser más bello y cuando te eres ayuda feliz, la piel. Más bella. Más feliz, bella. Seguro sí. que sí. Y bueno, y la cuarta y final llave habló de cómo llegar a cómo tú puedes sentarte y pensar si no sabes lo que es tus sueños, cuáles son tus sueños, cómo tú te puedes sentar y cómo figure it out, you know, right. a lo que es lo que tú quieres hacer en tu vida y cómo llegar a hacerlo, cómo lograr a realizarte no, los sueños. Que hasta que tú no sepas de verdad lo que tú quieres, yes. no lo puedes conseguir. Y eso también es muy difícil. Y en tus relaciones también. Yes, y es difícil para mí que cuando... Uno, me recuerdo cuando yo estaba en cuarto año de high school, uh-huh. me iba a graduar y yo, Dios mío, voy a empezar a estudiar en la universidad el año que viene. Y lo que tengo son 17 años y ahora mismo yo tengo que escoger lo que quiero hacer para el sí. resto de mi vida. Sí. Es muy difícil. It's a hard decision to make at such a young age. Yep. Y hablo de eso también y hablo cómo es que tú puedes sentarte y pensar qué es lo que yo quiero hacer, you know, hacer listas, hablo de listas, porque es importante escribirlo todo. Escribirlo, ya. Yeah. Eso fue algo que yo siempre he hecho. Yo también. Escribiendo todo, escribiendo mis goals, los sueños que yo tengo. Tienes que poner en el universo, tienes que pedir para lo que tú quieres. Yes. También siempre me dijo mi mamá. Absolutely. Confidence is queen, lo tiene. No. Is that right? Yeah. Yo pensé que lo dije mal. Confidence is queen. Lo tienen que ir a comprar. Es bueno para los padres. Sí, igual también. Igual que son buenos para los hijos. Es bueno saber y aprender uh-huh. de lo que estamos haciendo. Yo sé que estás trabajando con Tyler Perry. Estás sí. haciendo bastantes cosas. Cuéntanos un poquito de lo que viene ahora. Sí, sí. Bueno, ahora sigo realizando más y más sueños. Qué bueno. Sí, oye, pero es muy difícil. Y se me hizo muy difícil el año pasado cuando pasó el writer strike. Yeah. Pero cuando pasó eso y no había audiciones, fue... Ahí fue que me dio el tiempo en la vida para sentarme a escribir este libro. Pero, no, sí, ya el show es un sitcom muy popular. El número uno, el sitcom número uno ahora mismo en los Estados Unidos. Me encanta Tyler Perry. I know, he's hysterical. Ay, qué cómico. El sitcom se llama Tyler Perry's House of Pain. Y, bueno, en este season, él va a introducir a una familia latina, la familia Hernández. Y yo voy a jugar el papel de Mercedes Hernández, que es la hija del medio. Tengo hay dos más. Alessandra is my little sister uh-huh. y Diego is my big brother. Uh-huh. Y vivimos, es una familia totalmente latina. Vive la abuelita con ellos, ay, qué cómico. Que es algo muy común en la familia latina. Y bueno, muchas cosas super funny. ¿Y cuándo empieza a salir de la...? Empieza en el fall, okay. este año, si Dios quiere. Pero y ahora mismo me dijeron que iba a ser para un episodio nada más, un episodio. Y ahora vamos a estar... 5 o 6 en este ay, season bueno. Y luego creo que lo que Tyler nos dijo, lo llegué a conocer por la primera vez 2 semanas atrás y lo que él me dijo fue que él lo que quiere hacer con esta familia es hacer su propio sitcom con ellos. Wow. Y él lo quiere introducir vía House of Pain. Oh, so me siento tan lucky orgullosa. Y orgullosa sí. de poder trabajar con él porque él también es una persona que él fue homeless por mucho tiempo y trabajó muy fuerte. Tiene una historia muy buena. Oh my God, una historia. Ahora él hizo su propio estudio en Atlanta. Y bueno, ese es el the next step en la vida de Susy Castillo y sigo trabajando con MTV, con la radio, con MTV3. Oh, wow. Tengo un show de radio que es en Spanglish
y este con Carlos Santos, no sé si sí, conoces sí, a Carlos Santos sí. de MTV3, pero él y yo somos los animadores de ese show. Y sigo trabajando con Neutrogena también. Oye, pero muchísima suerte. Gracias. Te deseamos muchísima suerte. Somos fans de usted. Gracias. O sea, estamos felicísimos para usted. Y tienes que venir a visitarnos otra vez. Seguro, me encantaría. Por favor. Muchas y este gracias. Es el libro Confidence is Queen, The 4 Keys to Ultimate Beauty Through Positive Thinking. Ahorita volvemos con muchísimo más aquí mismo en Hollywood Café.